listos, amigos de Play Pro. Ya estamos en acciones de esta semifinal. Pumas, CU y Bulldogs de la Ciudad de México, ahí en el Jardín Balbuena, semifinal en la categoría infantil. Ah, ahí Pumas, CU está iniciando con esta serie ofensiva del primer cuarto del encuentro. Para Pumas en este primer cuarto del encuentro, vamos por 4 yardas, Cuervas busca el lado izquierdo, suelta el pase, tira al hombre, es completo, se está escapando y allá va la primera anotación del encuentro. Pumas en un envío, en un cruzado al centro, se metió en las diagonales. Touchdown de Pumas, touchdown de Pumas de 62 yardas. Tenemos entonces una jugada de punto extra. Es bueno el extra para Pumas. Tercera oportunidad, pase va a ser completo, buena la recepción, ahí tenemos a Bulldogs tratando de poner puntos en esta todavía primer cuarto del encuentro, e intenta poner puntos, cuarta oportunidad, se la juega Bulldogs, cuarta y dos, van por tierra por el centro del campo. Y vamos a ver por donde viene caminando el oficial, no va a llegar.
Pumas para iniciar el segundo cuarto del encuentro. Una carrera de Pumas que le da una ganancia de 2 yardas en este carrero a... para Pumas de yardaje positivo. Se presentan 2 fielders por parte de Bulldogs. Y todo listo para este patada de despeje. La patada va a ser corta, no le falta. Centro del campo, moviendo las piernas, encontrando el espacio, y vamos a ver cómo funciona ahora. Segunda oportunidad. Aquí viene la carrera por parte de Pumas, buscando esas 8 yardas. Se acercaba y buscaba, y vamos a tener tercera oportunidad para... Lista la jugada aérea, el pase es incompleto. Pumas, tercera y nada. Vamos, planilla arbitral. Entra cuarta oportunidad y Pumas a despejar la ofensiva. Aquí viene el fildeo en la yarda 49. Inicia la devolución de Bulldogs. Buen regreso ahí hasta la yarda 37 del campo que defiende Pumas. En la jugada hay 2 castigos. Primero es una sustitución ilegal en contra de Pumas. Parece que se declina en bola muerta, una actitud antideportiva de Pumas. Señala al jugador que la comete y les indica que a la siguiente actitud
será expulsado la persona señalada. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Acá viene la carrera del quarterback. Y tendremos una... contra de Bulldogs. Primera oportunidad. Ahora va contra el brazo. Demasiado largo el envío. Pase incompleto. Situación de carrera por parte de Pumas CU. Ahí una carrera de 2 yardas en esta primera oportunidad, recta final del primer cuarto. Allá va la carrera nuevamente de Pumas. Es un acarreo. Ganancia positiva por tierra Pumas. Y vamos a verlo. Y viene Pumas por esa yarda en tercera oportunidad. Ahora va a ser enrolado. Le encuentra el camino, sigue moviendo las piernas. Aguanta, rompe contacto, sigue de pie. Aquí viene buscando las diagonales. Y todavía con tiempo en el reloj de juego en este segundo cuarto. Está la ofensiva de Pumas. En zona roja por el lado izquierdo de la carrera. Ahí está, touchdown de Pumas CU. Ahí está la patada. Medio tiempo ahora. Pumas ya gana esta semifinal en categoría infantil A, 14-0 ante la visita de Bulldogs de la Jardín Balbuena. Estamos ya en este tercer cuarto del encuentro. 14-0 lo gana Pumas CU a Bulldogs en esta semifinal de la categoría infantil. Tenemos a Bulldogs. Ahí buscando a Pumas opción para escaparse. Vamos a ver dónde termina la jugada. Será tercera oportunidad y 9 para Pumas CU. Ahí la carrera por parte del equipo especial de despeje. Tratando
por el lado derecho. Y avanza, avanza y por fin lo frenan. Vamos a ver dónde se queda esta opción para Bulldog. Positivas, pero queda retirado el avance por parte de Pumas, que se pone al frente y lo evita, lo envía para afuera. Pase completo, busca meterse en las diagonales. Pero está bastante lejos de conseguirlo. Está buscando una jugada importante, necesita 13 yardas para primero y 10. Y allá va a buscar esas 12, 13 yardas. Cuarta oportunidad para Bulldog y está a 8 yardas de mantener la ofensiva. Ahí está Bulldog. En este acarreo, tercera oportunidad y buscará el despeje por parte de Bulldog. El bote favorece muy bien a Bulldog. Tenemos primer 10 para Pumas en su yarda 17. Acaba la carrera por parte de Pumas, un fumble, parece libre la bola. Vamos a ver quién recupera el ovoide. Y el oficial levanta la mano. Se prepara Pumas en esta oportunidad buscando 5 yardas en segundo down. Por el centro del campo ataca y se queda poquito lejos de la marca del primer y 10. Aquí viene Pumas, problemas con el avance. Hay captura de quarterback y lo echan para atrás al que comanda la ofensiva, el número 3 de esta infantil A. Tercera oportunidad. Aquí viene Pumas. No aprovecha bien esta tercera oportunidad. Se queda ahí atorado en la línea de golpeo el corredor. Cuarta oportunidad y ahora el equipo especial de despeje por parte de Pumas. Ahí está el pateador, le mandan la presión, logra realizar despeje y aquí viene la devolución por parte de Bulldogs. Por la derecha va a regresar y en el regreso se encuentra la defensa que lo detiene ahí en la yarda 32 con primer y 10, Bulldogs en la 33, dice el oficial. Pase es completo. Ahora sigue moviendo las piernas el receptor y queda incompleto el pase. Ahí está la
ya la carrera de Bulldogs, son 10 yardas en el ataque terrestre. Se va a poner mejor posición de campo, mejor. Ahí viene Bulldogs, pantalla y por poco le interceptan, bajó del fondo del campo, el número 22 buscando el envío, cuando el oficial nos indica. Iniciamos. Iniciamos esta cuarto del encuentro. Segunda oportunidad, 12 por avanzar para Pumas en este inicio de cuarto. Van a ir por tierra, se estaba escapando, pero lo frenan antes. Conteo largo de Pumas. Ahora va a soltar el brazo al largo, tira el brazo y a punto estuvo de interceptarle la bola. Si Bulldogs logra hacer el milagro en Ciudad Universitaria, estaría visitando en la final a Leones Cuernavaca, allá en la UVM Cuernavaca. Mientras tanto, aquí viene Bulldogs por esa misión. Aquí viene Cuernavaca y va a ir largo. Le interesa rápido poner puntos. El envío es incompleto. Allá a la esquina de la izquierda buscaba. Queda jugador lastimado por parte de Pumas. La banda vuelve a irse por fuera para ganar más yardas y ahí está otro primer 10 para Bulldogs y ahí están controlando el balón, controlando el reloj. El envío a las diagonales, se queda atorado el receptor, pase incompleto para la segunda oportunidad, 10 por avanzar, le urge poner puntos a Bulldogs en este cuarto. Se le acaba el tiempo, no solo en el cuarto, sino en la temporada. Bulldogs, ahí va la carrera por parte de Bulldogs, una serie de cortes, aprieta el paso, aguanta contacto y es una carrera de primer 10, sale lastimado, se pide la asistencia. Completo, rompe contacto, sigue de pie, sigue avanzando, moviendo, acercándose, peleando por el primer 10.
abriendo la formación, se empezó en bounce, un movimiento también del quarterback rolado todo con optativa. Es una jugada múltiple, no hallé cómo lograrla, era una reversible pase, optativa, pitch, pantalla, que finalmente Pumas termina por... El oficial nos está indicando que restan 2 minutos en esta cuarto. Restan 2 minutos. La situación es que es tercer down y es por avanzar. Va a dejar correr Pumas lo va a dejar correr todo lo que se pueda. Y vamos a ver cómo funciona esta cuarta oportunidad. Lo dicho, va a dejar correr los 40 segundos de jugada y hasta que el oficial no le indique que restan 10 segundos para sacar el ovoide, lo va a realizar como ya lo hizo. Ahora sí le entrega la bola a Bulldogs, que se quitan, ya toman la bola, viene una devolución, escasa, pero bueno, tiene la bola Bulldogs, una vez por hacer el ovoide. Ayuda mucho a la ofensiva de Bulldogs porque el reloj sigue caminando. Ya no hay más. Pumas a la final, recibiendo a Leones Cuernavaca la próxima semana. Horario por confirmar. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Marcador final Play Pro, 14 puntos para Pumas CU, 0 Bulldogs. Próxima semana la final. Pumas CU recibiendo a Leones Cuernavaca.